La calle que conecta hasta la unidad educativa Juan Pablo II, en horas de ingreso y salida de los estudiantes, es una tormenta de polvo, la misma que ha provocado enfermedades de vías respiratorias a estudiantes y docentes que permanecen en este centro educativo. Blanquita Ludeña, promotora de educación de este establecimiento, da a conocer las molestias que provoca. Así también da a conocer que se ha tenido un diálogo con la autoridad competente para que se proceda con el trabajo respectivo. Eddie Carrión, docente de la institución, pide encarecidamente a las autoridades que se tramite con esta solicitud.